tanto los amantes del trading y de las inversiones. Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria y hoy día vamos a hablar de cuáles son las proyecciones económicas a nivel mundial. Cuáles son los impactos en los mercados. Vamos a ver el mercado de, de la renta variable, el mercado de divisas y también el mercado de commodities viendo una materia prima en específico. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, qué es lo que está pasando con la situación de inflación, con la posible recesión económica que se venga en los próximos años o los próximos meses y también en todo lo que tiene que ver con la situación entre Rusia y Ucrania. Vamos a comenzar inmediatamente. Para eso tengo este calendario económico, que pueden encontrarlo en la página de Capitaria, en blog.capitaria.com. Eh, blog eh, acá lo que tenemos eh, básicamente son datos que conocimos eh, esta semana en Estados Unidos, datos muy importantes. Ojo, la inflación en Estados Unidos superó la expectativa la anual a 8,5% frente al 8,4% esperado. El IPC mensual alcanzó el 1,2 frente al 1,2 esperado. Hay que recordar que por decimales eh, puede que se haya generado, no puede, se generó esta variación mayor en el IPC anual. Y la inflación subyacente estuvo por debajo de las expectativas, lo que fue una buena noticia, fue considerado como algo positivo en primera instancia por parte de los inversionistas pensando precisamente que eh, la mayor presión inflacionaria debiera generar que la Fed eh, pronto 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 eh, suba la tasa de interés de forma más agresiva de, eh, en los próximos en eh, las próximas reuniones. Y esa situación, por supuesto, que eh, de tener datos inflacionarios ligeramente por debajo de las proyecciones generó cierto optimismo para los inversionistas. Pero duró poco, porque seguimos con una inflación muy elevada en Estados Unidos, un 8,5% anual, es la inflación más alta anualizada desde 1981 para la principal economía del mundo. Eh, pero después conocimos datos que fueron eh, disminuyendo eso, ese optimismo inicial. Al día siguiente eh, conocimos el índice de precios al productor. Muy importante, porque con la situación actual que hemos vivido de menores suministros de materias primas, que ha generado una presión inflacionaria, lo que ha apoyado esto es que el, los costos, de los productores han estado subiendo fuertemente. Y cuando suben los costos, de los productores, no pasa de forma simultánea que sube el precio final, sino que tiene un desfase de un mes, dos meses. Y eso es lo que podríamos ver reflejado en los próximos datos de IPC, que es el índice de precios al consumidor. Acá tenemos los datos del productor, 1,4% frente al 1,1 esperado, el dato subyacente 1% frente al 0,5 esperado, datos bastante elevados que obviamente nos están indicando que la situación está bastante, eh, los, los precios están subiendo de forma bastante fuerte, con mucha violencia y esa es una situación que es negativa para los mercados. Por otra parte, tenemos el índice de precios de importaciones y de exportaciones. También otro dato inflacionario. Ambos sobre las expectativas, el de exportaciones de Estados Unidos hacia el mundo, 4,5% frente a un 2,2% esperado. Las importaciones en Estados Unidos, 2,6% frente a un 2,3% esperado. Y el dato del mes anterior fue corregido al alza. Por lo tanto, tenemos una situación de mayor inflación en Estados Unidos y en el mundo. Por lo tanto, hay que ver, con lo que vamos a ver a continuación, cuál es la situación que se está esperando a nivel mundial. Acá tenemos, sí, me había pasado un poco en esto y les voy a mostrar unas cosas bien interesantes. Este es el último informe de política monetaria del Banco Central de Chile. Muy completo, acá estamos en la parte eh, del escenario internacional y vemos cómo eh, precisamente se ha visto esta mayor inflación mundial y las expectativas han estado subiendo fuertemente. La inflación mundial, fíjense, eh, en Estados Unidos, Reino Unido, en América Latina y en la eurozona, desde... La última parte del 2020 ha tenido un alza muy, muy importante. De hecho, desde el 2021 se dio de forma más clara por una base comparativa. Cuando impactó en primera instancia el, la, lo que es el coronavirus a nivel mundial, eh, obviamente tuvo un impacto económico. Menor demanda, mucha gente estaba en las casas, no estaba acostumbrada a comprar online. De a poco eh, la gente se fue acostumbrando. Eh, y también había... Eh, una situación de expectativas de menor liquidez porque había menos gente trabajando. Todo eso llevó a que la inflación cayera, en primera instancia, insisto. Y después tuvo un rebote importante por base comparativa, eh, por eh, menores suministros a nivel mundial, eh, porque había una liquidez extrema circulando, extrema liquidez. La Reserva Federal dio los mayores estímulos monetarios en la historia, mayores incluso que la crisis subprime. Por lo tanto, todo esto generó que la inflación sub subiera. No solamente la Fed dio mayores estímulos, los a nivel mundial. Eh, vimos también situaciones especiales como en Chile, retiro de los fondos de AFP, que también apoya que la inflación siga subiendo. Y esto es lo que se ha visto en los últimos meses. Y además, las proyecciones inflacionarias desde enero del 2021 a la fecha han estado subiendo y solamente han hecho, lo que han hecho ha sido subir. Por lo tanto, el escenario inflacionario ya está. Ya estamos en una situación negativa para los mercados, por lo tanto... Es bastante probable que nos mantengamos con esta situación de mayor inflación y que es algo dañino para el bolsillo de todos nosotros, por supuesto. Debiera durar por lo menos durante este año. Hay que ver lo que suceda especialmente en los próximos meses. Pero ya el próximo año a empezar a normalizarnos a algunos niveles más normales. De todas maneras. No va a ser inmediato, no va a tener una inflación del 3% en Chile, del 2% en Estados Unidos del próximo año de forma inmediata. Se demora un poco en que vaya la inflación, acorde a las proyecciones, pero de todas maneras eh, eh, debiéramos tener que para el próximo año vayamos encaminados hacia esos niveles. Eh, la tasa de interés a nivel mundial, tasa de política monetaria, tenemos como distintos países la variación que ha tenido en Puntos, estos son puntos base. Eh, desde enero del 2021, eh, muchos países han subido la tasa de interés de forma agresiva. Brasil, Chile, Colombia, eh, Hungría, eh, Hungría sobre, más que Colombia, eh, Perú también fuertemente, Polonia, México, etc. Y las principales economías del mundo todavía la tienen baja. Estados Unidos la subió eh, solamente en 25 puntos base. Eh, Canadá también la subió en 25 puntos base. Eh, ¿Para qué hablar de Reino Unido que la subió en 50 puntos base, pero también de forma bastante moderada? Eh, Australia que todavía no la sube. La Unión Europea que tampoco la ha subido, pero sí se espera que para el último trimestre del 2022 esté en niveles más elevados aún. Fíjense, todo lo que es el tramo adicional del área marcada en color azul, en este caso en color rojo para Chile, eh, es lo que se ha subido desde el, el primer trimestre de eh, enero del 2021, desde enero del 2021 mejor dicho, a la fecha y lo que se espera para el cuarto trimestre del 2022 y se esperan mayores alzas de tasas. ¿Cuál es el problema que genera esto, que las tasas comiencen a subir de forma agresiva en Estados Unidos, en, en Europa, bueno Europa no se espera tanto, en el Reino Unido en, y las distintas economías del mundo? Eh, principalmente lo siguiente. Y para esto les traigo lo que son las proyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Acá tenemos las proyecciones de marzo frente a las de diciembre. Marzo y abajo diciembre, lo mismo. Marzo y Diciembre, marzo, diciembre. Y las expectativas inflacionarias en Estados Unidos, para que se, une, se, se hagan una idea, esto es por los eh, miembros de la Fed. Los miembros de la Fed llenan esta encuesta y eh, son las eh, proyecciones eh, promediadas entre todos ellos, por supuesto, que se está esperando para los próximos, para, el, para este año, para el 2023, 2024 y para el largo plazo. Muy importante en Estados Unidos eh, la variación de las proyecciones de la inflación en solo tres meses se disparó. De un 2,6%, la meta inflacionaria en Estados Unidos es un 2%, recuerden eso. Eh, se disparó de un 2,6%, que ya era, era sobre las expectativas, a un 4,3% este año. Y probablemente va a ser mayor, sobre todo con el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que cuando se realizó este, en, eh, estas proyecciones estaba incorporado, pero no en gran magnitud, la situación que estaba pasando entre Rusia y Ucrania. Eh, por lo tanto, la inflación va a seguir elevada. Y algo muy importante que hay que monitorear. Eh, que es eh, las proyecciones de crecimiento de un 4% en Estados Unidos que se esperaba en diciembre a un 2,8% para este año que se esperaba, se esperaba en marzo eh, y por algo bastante sencillo y eh, voy a vol volver a este gráfico que lo encuentro muy, eh, muy importante a medida que los bancos centrales suben la tasa de interés y que las proyecciones es que sigan subiendo la tasa de interés se genera un efecto negativo para la economía ¿y por qué? porque si sube la tasa de interés Tú tienes menor incentivo para consumir. Exacto, porque eh, hay que pensar que si que la tasa de interés está baja, uno puede sacar un crédito y se hace mucho más fácil. Si empieza a subir esa tasa de interés, tu crédito va a salir cada vez más caro. Por tanto, el acceso al dinero se hace cada vez mucho más difícil. Y esta situación, este escenario, es el que está complicando principalmente a las perspectivas de. Actividad económica en el mundo. Esto podría generar una estanflación, que es un, un estancamiento económico y una elevada inflación, y es una situación muy negativa para los distintos países. Sumado a todo esto, como si fuera poco, hay que también considerar que la situación entre Rusia y Ucrania no está 100% controlada. De hecho, los últimos antecedentes hablan de que las, las relaciones están quebrando nuevamente, por lo tanto, hay que estar muy atentos a la evolución. Lo que es claro es que vamos a tener una mayor inflación la actividad económica va a estar bastante baja y si se, se que sigue esta situación de incertidumbre entre Rusia y Ucrania, mayor tensión, mayores eh, ataques en Ucrania, por supuesto que vamos a tener un efecto inflacionario mayor y vamos a tener una situación económica cada vez más débil. Vamos a ver lo que puede suceder con distintos gráficos, ¿le parece? Veamos, vamos a ver distintos tipos de gráficos, como les comentaba, en tres mercados extremadamente importantes. Pero antes de pasar a eso, por supuesto, les quiero comentar algo muy sencillo. ¿Quieren ver qué es lo que sucede cuando los mercados caen y cómo aprovechar esas oportunidades? No se preocupen, lo voy a dejar acá eh, abajo en la descripción, va a estar el link precisamente de un video sobre qué hacer cuando los mercados caen caen. Y no se olviden de suscribirse a nuestro newsletter, donde tenemos eh, mucha información. Eh, lo más importante es estar informado al momento de tomar decisiones. Por tanto, también, acá en la descripción es para que se puedan eh, suscribir a nuestro newsletter y estar siempre informado de lo que está pasando en los distintos mercados. Perfecto. Pasemos ahora a lo que es eh, distintos activos. Partamos por la renta variable estadounidense. Este es el índice Standard Poor's. El, el S&P 500, Standard Poor's. Eh, tenemos eh, mucha volatilidad en último tiempo, estas fuertes caídas fueron por la guerra entre Rusia y Ucrania, por las expectativas de mayor tasas en Estados Unidos. Después el mercado dijo, ya sabes que esta, la caída fue muy fuerte, eh, vinieron compras especulativas, pero la verdad es que la situación sigue siendo negativa. Eh, y es probable que mantengamos caídas. Por supuesto que con volatilidad, con fluctuación, ningún activo sube o baja de forma lineal. Eso es imposible. Por lo tanto, debiéramos seguir viendo fluctuación, pero ojo que los máximos están siendo nuevamente decrecientes. Tenemos un piso clave en el S&P 500, cerca de los 4380 puntos, que en caso de romper al alza, perdón, a la baja, podría mostrar caídas mayores: 4350 puntos, 4270, 4230. E ir a buscar los últimos mínimos, cerca de los 4100 puntos, sería eh, bastante probable si seguimos viendo una situación de incertidumbre mundial, especialmente con una mayor inflación. Pasemos al dólar index, que es el dólar frente a las principales monedas del mundo. En máximos no vistos desde el 2020. Esos fueron los máximos en los 100.7. Máximos no vistos desde abril del año 2020. Eh, debido a que la Fed está siendo bastante clara que va a ser eh, bastante agresiva en lo que es el retiro, perdón, en las alzas de tasas. El retiro de estímulos ya lo comenzó hace rato. Eh, y ya, ya retiró estos estímulos. Eh, pero sí el proceso de alza de tasas. Y si sigue subiendo la tasa de interés de forma agresiva, debiéramos ver un mayor avance en el precio. Del dólar a nivel mundial. El dólar index tiene un techo cerca de los 101 puntos y podría alcanzar estos máximos que alcanzó precisamente cuando, eh, posterior a lo que, al impacto de, la, de lo que es el coronavirus, alcanzó los 103,75 puntos. ¿okay? Un nivel extremadamente elevado eh, y se podría alcanzar nuevamente si seguimos con este mercado internalizando una Fed más agresiva en las alzas de tasas y que perfectamente podría llevarlo a estos máximos mencionados. Y finalmente, mucha atención con el petróleo WTI. ¿Y por qué? Porque ha mostrado, no quería hacer eso, ha mostrado un, mucha volatilidad, ha mostrado movimientos muy interesantes, está rompiendo y confirmando la ruptura ya de esta directriz bajista y tiene este mayor impulso. Techo importante, ojo, en los 104 y fracción, por ahí, 104,5. 105 dólares el barril en caso de romper al alza debiera mostrar mayores impulsos: 107,7, 111,5, 115,7 dólares el barril, siguiente niveles de resistencia. Si es que vemos mayor incertidumbre entre Rusia y, y, y Ucrania, y también por supuesto si seguimos viendo estos problemas de suministros que hemos visto a nivel mundial. Muy interesante lo que se ve en el panorama. Ojo con Rusia y Ucrania. Obviamente, también mucha atención con los próximos datos macroeconómicos que van a ser extremadamente importantes en Estados Unidos y en el mundo, porque deberíamos ver eh, una, una visión mucho más clara de lo que podría pasar tanto con la inflación y también con la actividad económica, donde ya se está hablando bastante fuerte que podría venir una gran recesión. Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria. Eh, no se olviden, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Capitaria. Y también. Ingresen a www.capitalia.com. Dejen sus datos, no se preocupen, no se están creando una cuenta. Solamente para que nos comuniquemos con ustedes y les expliquemos cómo aprovechar estos movimientos que se generan diariamente y se están dando oportunidades constantemente en los mercados. Que estén muy bien. Chao, chao.